El Josebas, que últimamente me tiene preocupado. Ha vuelto a discutir con Izaskun y dicen que se están dando un tiempo. Pero bueno, yo como buen amigo, pues hice lo que tenía que hacer. ¡Llevármelo de fiesta! ¡Y qué fiesta! Al principio Josebas estaba un poco de bajona. Pero claro, luego empezamos que si venga cubatas de ron por aquí, chupitos de peche por allá... Y pues tanta mujer y tanto alcohol, acabamos... ¡Madre mía, cómo acabamos! ¡Locurón! ¿Qué pasa, Josebas? ¿Qué? ¿Mucha resaca o qué? Buah, tío, ni te lo imaginas. Yo creo que si hoy nos quedamos aquí y echamos un FIFA, nos ponemos una Champions, que tenemos para toda la tarde, luego merendamos algo, ¿no? Hombre, no, si te parece, me pongo el chándal y luego al parque. Hombre, yo había pensado que lo mismo podíamos salir a dar una vuelta o yo qué sé, pero vamos, que lo que tú quieras. No, yo creo que nos quedamos aquí tranquilamente. Además, tío, te tenía que comentar una cosa. ¿Te acuerdas de la chica con la que salí ayer del Chiripa? ¿Cómo para acordarme? ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Ah, que te fuiste con una tía. No me acuerdo, pero vamos, que tampoco te presto mucha atención porque, pues oye, estaba ahí rodeada de tías, pues... Pero tú la viste, ¿no? No sé. ¿No te parecía que había algo raro en ella? La verdad es que sí. Porque, oye, que una tía así se fija en Josebas, pues... Algo raro hay. Algo raro hay. Y más estando yo a su lado y solo. Hombre, algo raro que una tía así se enrolle contigo, pues hombre... Algo raro hay, pero oye, para gustos los colores. Joder, Borja, que no me refiero a eso. No sé, era muy pálida de piel, iba así vestida como de muy oscuro, muy lúgubre. Yo creo que no era ni de por aquí. Joder, Josebas, si es que tú no estás a la moda, no entiendes. El negro es muy elegante. Y además, ahora se lleva mucho el rollito a lo gótico. Además, Josebas, joder, que el mundo se acaba en la periferia de Basauri, joder. Vale, puede ser que lleve razón. Pero es que todavía no te he contado lo más fuerte. Atiende a la paranoia. Cuando salimos de Chiripa, nos fuimos a mi coche. Y estamos ahí al lío, que si las caricias, los susurros... Llega la tía de repente y va y me muerde. ¿Qué es un chupón? No, que me mordió con los dientes, Borja. ¡Hola! Pero es que luego llega la tía, se baja del coche y echa a correr la muy. Y... no sé, Borja, haría algo raro. Que... yo creo que era una vampira esa, Borja. ¡Toma! ¡Flipada al Nosferatu! Bueno, Joseba, tío, no empieces con tu flipada, no me vaciles, ¿eh? Oye, a ti lo que te pasa, tío, es que estás picado porque te dejó a medias y pues, oye... Que no, Borja, que a mí eso me da igual. Pero... que yo creo que hasta me contagió, Borja. Que me estoy transformando en un vampiro. Mira que lo digo y lo repito y no me cansaré de decirlo. A Josebas es que no le da. Borja, me molesta la luz. Tengo la piel fría. Bebo agua y sigo teniendo sed. Pero la prueba fehaciente de que me estoy convirtiendo la he descubierto esta mañana. Estaba ahí en la hora del vermú. Me dejo comer unas patuelas de estas sabor campesinas, de las que me gustan a mí, Borja. Y oye, ha sido meterme la primera en la boca. Notar el sabor abajo y me he puesto a vomitar, Borja. ¡Adiós! Si yo solo puedo comer campesinas, algo pasa. Si una vez le hicieron un lavado de estómago porque se intoxicó en un restaurante y nada más terminar, chatas un celador para que le comprara una bolsa de esas de 90 céntimos. Y no será por el pedo de ayer, porque menudo pedo. Borja, por favor, ¿cuándo me has sentado mal a mí? ¡Unas campesinas! Hombre, eso sí es verdad, pero... bueno, no te preocupes. Porque tú y yo sabemos todo lo que hay que saber sobre vampiros, ¿no? Ya ves que sí sabemos, nos hemos visto todas juntos. Underworld, entrevista con el vampiro, Drácula, y hasta me he descargado... ¡Blade 4! ¡La vida! Hombre, sí es verdad que sabemos bastante. Ya está, hacemos una prueba a los gladiadores americanos para confirmar si eres un vampiro o simplemente eres tonto. Sin ofender ya se va, hombre, sin ofender. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Ya lo tengo. A ver, se supone que los vampiros... son inmortales, ¿no? Sí. Y que son capaces de saltar muchísimos metros. Diríamos que pueden volar. Sí. Pues si ahora voy y salto desde tu terraza, si no me pasa nada, demostraré que soy un vampiro. Y si no, pues quizá me parto una pierna o algo. ¡Toma el sirocazo a los Yamakazi! ¿Pero qué dices, Joseba? Vamos a ver que vivo en un segundo, que te vas a partir las piernas. Que en el peor de los casos te rompes la cabeza, hombre. Que no. Que no, Borja, que yo estoy convencido. Yo sé lo que me pasó ayer y que tengo confianza en mí, joder, que yo lo hago.
Bueno, de vez en cuando hay que tener fe en los colegas. Y oye, a ver si le voy a agarrar para que no se caiga y no nos vamos a tomar por el culo. Además, si quiere matarse, pues allá él. Pues nada, es la tarde de FIFA. Última hora, detenido el jefe de una secta con localización en Basauri de carácter vampírico, en la que se administraban psicotrópicos a las víctimas para que pensasen que habían sido convertidos en seres sobrenaturales. ¡Joseba!